Hola a todos, yo soy Sara Peláez, odontóloga estética, y hoy les quiero venir a explicar todo acerca del diseño de sonrisa. Primero que todo, les quiero explicar qué es un diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa es cualquier procedimiento que lleva a que los dientes sean mucho más lindos según nuestra necesidad y según pues los dientes como los tengamos en ese momento. Puede ser algo tan simple como un pequeño blanqueamiento y un pequeño pulido de bordes, y puede ser algo tan complejo como implantes dentales, con ortodoncia, con cerámica, con carillas y con algo que requiere muchas más especialidades odontológicas. Lo primero es que en Clínica Viena nos esmeramos mucho por hacer una odontología ultra conservadora. ¿Con esto qué significa? Esto significa que es una odontología que va a cuidar muchísimo tus dientes, que no vas a tener ningún miedo, que te va a pasar cosas como hemos visto pues en muchos diseños que hacen daño a la encía, que hacen daño al diente, que realizan tallados que no son necesarios, que realizan tratamientos por sacarle la plata pues como al paciente. En Clínica Viena estamos totalmente en contra de eso. Entonces vas a encontrar un grupo de profesionales que siempre vamos a cuidar tu diente y siempre estamos en pro de no tallar, tallar solamente si es necesario por algún motivo, de hacer que todo sea más bonito pero con tus dientes y como te quedan más lindos a ti. Bueno, basándonos en los tratamientos que realizamos más comúnmente en nuestros pacientes y también entendiendo que a veces la odontología es difícil de explicar, entonces por eso creamos tres grandes grupos de tipos de diseño para que los pacientes se puedan orientar mucho más fácil. Obviamente a veces no se requieren tantos, a veces se requieren menos, pero esos tres grupos son los que más comúnmente realizamos en nuestros pacientes. Entonces, el primero de esos tratamientos es el microdiseño. ¿El microdiseño qué incluye? El microdiseño incluye primero una limpieza general, que la realizamos en todos los tratamientos siempre antes de iniciar. Después realizamos un blanqueamiento combinado. El blanqueamiento combinado consiste en blanqueamiento con cubetas, que las hacemos según los moldes del diente de cada paciente, las mandamos a hacer al laboratorio y después en las noches se aplica una jeringa y los dientes van bajando de tono día tras día. Y adicional, lo reforzamos con blanqueamiento LED en el consultorio, que es el blanqueamiento que siempre vemos que es con la lucecita azul. Esa la realizamos, realizamos aproximadamente 2 sesiones en el consultorio para que no sea muy, para que no causemos mucha sensibilidad en el paciente. Este procedimiento, todo el blanqueamiento completo, puede durar unos 15 a 20 días. Después de este proceso, programamos para hacer el microdiseño como tal, que son resinas en los bordes de los dientes. Entonces, para los pacientes que quieren algo supremamente natural, que quieren algo que no talle absolutamente nada de su diente, que les gusta su sonrisa pero quieren como mejorarla, pero no quieren algo que inmediatamente se rían y la gente lo note, ese es el tratamiento perfecto para ese tipo de pacientes. Adicional, al final mandamos una placa dura, se llama una placa Exis. Esta placa es con el fin de que en las noches, que es cuando más a veces tenemos bruxismo y estrés, a veces dañamos las resinas. Entonces, para que el tratamiento sea mucho más duradero, mandamos esta placa protectora. También la mandamos en todos los tratamientos de diseño de sonrisa. El segundo tipo de diseño que realizamos es el diseño que es diseño con carillas en resina. Entonces, el diseño con carillas en resina también normalmente no requiere nada de tallado dental porque la resina la vamos amoldando, es como una especie de plastilina cuando la ponemos sobre el diente y ya después se endurece con la lámpara que utilizamos. Cuando utilizamos carillas en resina, se pueden hacer carillas en la parte de arriba y en la parte de abajo, y cambiamos muchísimos otros, pues muchísimos más aspectos que quiere el paciente cuando no quiere solamente bordes, sino que quieren cambiar de pronto el color aún más, porque a veces el blanqueamiento no blanquea lo suficiente porque depende de cada paciente. Entonces, si el paciente quiere los dientes aún más blancos, de pronto lo quieren de un tamaño más grande o quieren que el color sea mucho más parejo, cuando quieren hacer tantos cambios es mucho más recomendable realizar carillas. Ese tratamiento lo realizamos arriba o lo realizamos arriba y abajo. Normalmente se recomienda más hacerlo arriba y abajo porque obviamente si hay un material arriba y un color,
y abajo está el diente natural, se va a ver una diferencia de color cuando nos reímos. Entonces lo recomendable es realizar las carillas arriba y abajo. ¿En cuántos dientes lo realizamos? Normalmente lo realizamos en 8 dientes, que es la cantidad de dientes que muestran los pacientes cuando sonríen. Hay pacientes que muestran más o hay pacientes que muestran menos, y según eso modificamos la cantidad de carillas que requiere el paciente. El tercer diseño de sonrisa es el diseño de sonrisa con carillas en cerámica. Visualmente, las carillas en cerámica se ven muy similares a las carillas en resina. Se pueden hacer del color que el paciente decida. También recomendamos mucho, si el paciente quiere un color muy blanco, realizar blanqueamiento dental previo, porque el diente trasluce a través de la carilla en cerámica. Entonces también recomendamos, si obviamente el diente está mucho más blanco, la carilla va a quedar más blanca. Bueno, este material es supremamente resistente, la recomendamos mucho en pacientes, por ejemplo, que están en otro país o pacientes que no son tan juiciosos y que abusan un poquito de los dientes. Obviamente yo como odontóloga jamás lo voy a recomendar pues a un paciente que abuse de los dientes, pero yo también sé que hay pacientes que me dicen, no, definitivamente yo no soy capaz de dejar el cigarrillo, yo no soy capaz de dejar el café, el vino tinto. Entonces, para ese tipo de pacientes, lo que yo más les recomiendo es que se realicen carillas en cerámica. Les va a dar mucha más tranquilidad. Obviamente hay que hacerse mantenimiento, pero el mantenimiento es más porque uno se debe hacer siempre, siempre limpieza cada 6 meses. Tenga o no tenga carillas, tenga o no tenga caries, tenga o no tenga cualquier procedimiento dental, es necesario hacerse limpieza cada 6 meses. Pero el mantenimiento en carillas en resinas es porque las carillas en resinas pierden el brillo. Entonces aproximadamente de los 4 meses a los 6 meses ya se están viendo opacas, mientras las carillas en cerámica se ven totalmente brillantes. Entonces esa es una gran ventaja de la cerámica. Bueno, digamos que la desventaja de la cerámica es obviamente el costo. Comparado con las carillas en resina, el costo puede ser 4 veces mayor. Entonces también depende mucho como el gusto del paciente. Digamos que la otra desventaja de la carilla en cerámica es que requiere un poquito de tallado del diente. Eso sí, tengo que ser muy sincera, requiere un poquito de tallado porque la carilla en cerámica entra directamente sobre el diente, hay que deslizarla suavemente, mientras la carilla en resina se pone directamente sobre el diente y ahí la vamos amoldando al diente. Entonces, si para que pase suavemente y para que no haya una fractura al momento de ponerla, sí o sí tenemos que realizar un pequeño tallado. No es un tallado así pues una cosa impresionante, es una pequeña preparación que tenemos que hacer sobre el diente, sino que es para que los pacientes lo tengan muy claro y no se asusten al momento en que estemos pasando una fresa suavemente sobre la superficie, porque sí es necesario. Entonces, digamos que esas son las ventajas y las desventajas con respecto a los otros procedimientos. Hay para todos los gustos, entonces está la persona que lo quiere, que quiere algo muy chiquito, hay otras personas que quieren un cambio mucho más extremo. Entonces, para cada uno de ellos tenemos un grupo de diseños de sonrisa para cada paciente. Bueno, eso es todo lo que les iba a explicar de diseño de sonrisa. Obviamente sé que les pueden surgir muchas dudas porque este tema tiene muchísima tela para cortar. Entonces déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas y se las estaré respondiendo. También pueden ver muchos otros videos que estaré hablando de muchos otros temas muy importantes para la salud dental.